¿Qué tal todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique aquí en el centro de Barcelona. Quería hablar hoy un poco sobre el hombro izquierdo, qué es lo que está haciendo a lo largo del recorrido, dónde tiene que ir, su movimiento en tres dimensiones, para daros algunas pistas, quizás para analizar un poco vuestros swings, para ver pues dónde estás fallando. Entonces, como he comentado en otros vídeos, el primer vídeo que hice hace ya 4 o 5 años, con el palo en los hombros, intentando apuntar la punta hacia abajo, para mí todavía uno de mis ejercicios preferidos para ayudar al alumno a sentir un poco los movimientos del hombro izquierdo, sobre todo en la subida. Entonces me voy a centrar un poco primero en la primera parte de este vídeo, en la subida, y cuáles son los cambios que experimenta el hombro izquierdo a lo largo de la subida. Entonces, desde la perspectiva frontal, lo que se aprecia muy bien es el desplazamiento que hace, ¿vale? El desplazamiento del hombro izquierdo a la derecha, ¿vale? Si empiezo con el hierro 7 en las manos y tiro el hombro izquierdo hacia abajo, y el hombro acabará prácticamente delante donde empiezan los botones del polo, el micrófono aquí haciendo el vídeo, y eso es más o menos el recorrido que hace, ¿vale? Acabo con el hombro izquierdo, otro vídeo que hice hace unos meses, pues respecto a los pies, pues igual se me acaba justo en el centro de los pies, ¿vale? Desde esta perspectiva. Desde la perspectiva, ahora la cámara está en el objetivo, verás también que el hombro izquierdo, ¿qué hace? También va bastante hacia adelante, va hacia la línea de tiro en la subida. Refleja obviamente el giro que estamos haciendo. La otra cosa que hace, también va bastante hacia abajo, ¿vale? Entonces, no mantiene, el hombro izquierdo no mantiene su altura. Desde esta perspectiva se aprecia muy bien la bajada que experimenta el hombro. Es aquí, en este ejercicio, es donde realmente se aprecia la bajada. Entonces he hecho tres cosas del hombro izquierdo. Se ha desplazado hacia el centro de los pies, ha ido hacia abajo, y también ha ido hacia abajo, ¿vale? Ha ido hacia el centro, y desde la perspectiva de la cámara también ha ido hacia adelante, hacia la línea de tiro, ¿vale? Entonces eso es la subida. Después, en la transición, lo que ven con las máquinas que miden en tres dimensiones, que el hombro izquierdo al final de la subida no empieza a subir enseguida, lo que hace es mantiene o incluso pierde todavía un poco más de altura, o sea que va incluso un poco más hacia abajo. Este es de aquel ejercicio que creo que hice un vídeo hace unos años, con el palo en los hombros, buscas un punto de referencia en la pared y así mantienes la punta del palo a esa altura en la transición, evitas que la punta del palo empiece a subir. Entonces, hemos visto que, vale, hasta más o menos aquí el hombro está perdiendo todavía un poco de altura, también está volviendo a su sitio, se está desplazando otra vez a la izquierda, y otra vez desde la perspectiva, cámara ahora está en el objetivo, está rápidamente empezando a alejarse de la línea de tiro. En la subida se ha acercado a la línea de tiro, en la transición empieza rápidamente a alejarse de la línea de tiro. Todo esto es hasta más o menos tener los brazos paralelos al suelo en la bajada. A partir de aquí el cuerpo experimenta una gran extensión desde los tobillos hasta la columna y los brazos, y eso obviamente tiene unas consecuencias para el hombro izquierdo. El hombro izquierdo rápidamente empieza a ganar altura, empieza a ir hacia atrás y sigue alejándose de la línea de tiro, perdón, de la línea de tiro mientras sigue desgirando. Entonces hay
una fase inicial de la bajada en que estamos intentando mantener el hombro izquierdo a la misma altura, por lo menos, incluso un pelín más bajo de lo que estaba al final de la subida. Esto encaja muy bien con lo que los vídeos que he hecho en los últimos meses de la noción de pisar ese tee debajo del pie izquierdo. Si nada más empezara la bajada, empezáramos a subir el hombro izquierdo, no podríamos pisar el tee con tanta presión. Entonces, en la transición mantengo o bajo incluso el hombro, y así estoy pisando más fuerte debajo del pie izquierdo, para después, cuando los brazos están más o menos paralelos al suelo en la bajada, empiezo a extender todo el cuerpo. Eso me envía el hombro hacia arriba, ya empiezo a ir hacia arriba, hacia atrás, y desde la perspectiva del objetivo, ¿vale?, se aleja de la línea de tiro, ¿vale? Entonces, espero que esto ayude. Es una visión un poco diferente sobre el swing que está haciendo el hombro izquierdo, ¿vale? Va hacia abajo, hacia la línea de tiro, ¿vale?, y se desplaza a la derecha. Después, transición, mantiene esa altura, incluso baja un poco más, vuelve a desplazarse a la izquierda y se aleja esta vez de la línea de tiro, ¿vale? Se aleja y sigue alejándose a lo largo de la bajada. Después, brazos paralelos al suelo, ya empieza a ir hacia arriba, hacia atrás, y sigue alejándose de la línea de tiro. Muy bien, espero que esto ayude un poco, quizás un poco más detallado que otros vídeos que he hecho, pero va muy bien para tener muy claro lo que buscamos a consecuencia de los movimientos de la columna, del resto del cuerpo, en el hombro. El hombro es algo, como se ven, los hombros se ven, la columna no se ve, no se ven los cambios, las modificaciones que experimenta la columna, pero los hombros sí que se ven, y muchas veces utilizo el hombro como punto de referencia porque es relativamente fácil de identificar con la cámara. Muy bien, espero que esto ayude y espero que os ayude a encajar un poco las piezas en el swing en cuanto al hombro y los movimientos del resto del cuerpo. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos, y de aquí a poco estoy de vuelta con vosotros. Adiós.